La posición de esta fiscalía en la acusación era sostener la acusación que había hecho en la instrucción, y bueno, este Ministerio Público entendió que se daban los requisitos para que exista el homicidio calificado. Pero bueno, el tribunal ha arribado a una decisión intermedia, que es el homicidio simple, y ha impuesto una pena considerable, ha impuesto la pena de 13 años de prisión para todos los acusados en coautoría. De todos modos, una vez que yo conozca los resultados, digamos, el fundamento de la sentencia, conozca cuáles son los fundamentos de la sentencia, esta fiscalía de Cámara evaluará oportunamente si presenta algún recurso que se haría de casación. Como yo estoy subrogando la Fiscalía y Cámara, y probablemente a esa fecha ya esté la titular o esté muy próximo a arribar, ya será una decisión que dependerá del nuevo titular de la Fiscalía. Pero eventualmente, si yo estoy, luego de leído el fundamento de la sentencia, se evaluará la posibilidad de un recurso. Pero en términos generales coincido que ha sido una decisión justa de condenar a 13 años de prisión a estos hoy ya condenados. ¿Usted en torno de los imputados? No, digamos, lo que conoce la Fiscalía es lo que se recaba a través de la investigación y lo que ellos pudieron manifestar en la audiencia de debate. ¿Hubo algún planteo de los familiares en el sentido de hacer algún recurso, de plantear algún recurso? No, la verdad que no. Ellos recurrieron a mí porque ellos tenían, se habían constituido en creyente, y la mamá de la víctima de Moreno se había constituido en creyente, y bueno, en el transcurso de creo que de este año falleció. Entonces, bueno, por unas cuestiones muy técnicas no hubo creyente particular en la causa. Así que bueno, eso procesalmente ellos en principio no pueden tener recurso sobre la sentencia porque bueno, no hay creyente particular. Pero me pareció haberlos visto bastante conformes con la sentencia. Sí, estaban tranquilos, bueno, había que entenderlos por todo lo revivido, y me parece que se fueron bastante conformes por lo que me expresaron a mí. A todo esto, el asesor letrado Carlos Figueroa, quien defendió a imputados en el caso, opinó que no se trató de un homicidio calificado. Me parece que ha sido justo, me parece que no daba las pruebas para aplicar la calificante que había pedido el fiscal. El fiscal había pedido pena de prisión perpetua, porque entendía que habían confluido en forma planeada previamente las tres personas al lugar del hecho en ocasión de la muerte de Moreno. Pero no había pruebas para eso, estaba totalmente descartada esa posibilidad. Incluso el fiscal Pelde, que había empezado la investigación, había tipificado el delito ya como homicidio simple. Y el doctor, en su criterio, ¿no es cierto?, lo había modificado calificándolo lo que significaba juicio por jurado y prisión perpetua. Si hubiéramos seguido con el criterio del fiscal Epelde, hubiera sido un juicio común, porque era homicidio simple sin jurados populares. Doctor, ¿usted va a apelar este fallo? No, vamos a ver los fundamentos, ¿no es cierto? Pero yo solicité homicidio en riña y subsidiariamente el homicidio simple. Así que entiendo que no sería necesario. De todas formas, vamos a ver. Incluso yo, la pena que había pedido era cercana a los 10 años, porque tiene el homicidio simple de 8 años a 25 años. Una pena de 13 años es más cercana al mínimo que al máximo, así que entiendo que se es ajustada a derecho. Veremos lo que quieran hacer los imputados. Entonces nos da para homicidio en riña, ¿no? Es lo que yo pensaba, que podía haber omisión riña, pero subsidiariamente el homicidio simple era una posibilidad, pero de ninguna manera se daba la calificante para aplicar la perpetua y para el juicio por jurado. El juicio por jurado se realiza porque cuando el requerimiento fiscal pide que es calificado, ya debe hacerse, aunque después se dictamine que es homicidio simple.